Hello. Hello, good evening. Good evening. How are you today? Hi. Good evening. Hi, how are you doing? How was your day? ¿Cómo estuvo su día? Súper bien. Súper bien. Nice. Como que si era lunes. ¿Así? Pesado, entonces. No, así se sintió como lunes, así como ayer fue asueto. Ay, es cierto, ustedes descansan. Yo no. Sí, se siente raro, ¿verdad? Cuando hay un asueto así a media semana, siente uno como, ajá, se sale como el cronómetro del cuerpo, ¿verdad? Se bloquea. Es cierto, tiene razón. ¿Y los demás qué tal? Ay, qué asco, perdón, 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 perdón. Just give me one second, okay? Un segundito. Gracias. Okay. Ahorita, ahorita. Estoy arreglando el grito aquí. Hi. Hi. Ok, aquí estoy de nuevo, perdonen el inconveniente, ¿verdad? Ya lo resolvimos. ¡Qué mala suerte, niño! Se me metió en el lugar. Y no puedo hasta que las veo muertas. Ya sé, ya estuvo, ya está muerta. Ok, gracias, ahí lo repongo su minuto. Está haciendo un calor horrible y no quiero tener el ventilador, entonces animales vuelan, cabal, vino de la ventana directo, me cayó en la computadora. Pero ya estuvo. Ok, bueno, me alegro que hayan tenido un bonito día de ayer, ¿verdad? Y perdón otra vez, solo me pasan estas cosas. Entonces, vaya, ahora terminamos la sección 5. Solo tenemos unos ejercicios para practicar lo que son las yes, no questions con el present continuous y las WH questions. Entonces, vamos a cerrar el tema este. Gracias por estar siempre, por estar puntuales. Y bueno, ahora terminamos la sección 5 y el lunes estaríamos haciendo el repaso. Por ahorita solo tengo el tema de los possessives, possessive adjectives, possessive pronouns. Vamos a repasar ese tema el lunes. Y no sé si les gustaría agregar un tema más, algún tema que de pronto se acuerden que les ha sido difícil para yo poderlo incluir en el repaso de lunes. No. Solo, no sé si sugerencias para, por ejemplo, en los exámenes esos, porque a mí la verdad que sí me cuesta bastante los exámenes que son de escribir. Así como dijo usted, porque este último, por ejemplo, en el, creo que la evaluación de la unidad 5, hay una que está bien, me parece bien complicada, la de los sonidos.
casi nada, pero hay otra también que es de ir completando. Esa siempre me cuesta, las que son así, seleccionar y todo eso, así siento que es un poco más fácil, pero la de ir completando, que ponen la rayita y de completar lo que debe de ir en la oración, siento que esa sí me cuesta un poco. Muy bien, lo vamos a tomar en cuenta y cuando tengamos alguna reunión, pues vamos a llevar la observación a coordinación para ver en qué pueden mejorar ese tipo de ejercicios para que no les sea tan... Que a veces es frustrante, ¿verdad? Que la plataforma pues no hace una cosa, viene la otra, pero ya. Ahí vamos a ir viendo cómo mejorar eso. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a comenzar ya por acá. Acá estamos. Bueno, ¿pueden ver mi pantalla? Yes. Okay, excelente. Entonces empezamos con las yes no questions. Creo que está un poquito atrasado. Okay. Acá está. Okay, yes no questions y quiero hacerlo en modo de presentación para que se vea más grande. Ay, me pasé. Vamos a empezar separando. Primero vamos a practicar con las yes no questions. Acá les incluí la estructura, ¿verdad? Para que pues vayan viendo cómo las yes no questions se forman con el present continuous. Vamos a escribir primero una forma del verbo to be, la que nos convenga dependiendo del sujeto, ¿verdad? Va a ser am, is o are al principio. Luego se pone el subject. Luego ponemos acá el sujeto. El verbo principal con ing. Luego el complemento. A veces hay complemento, a veces no hay. Y finalmente, pues, incluimos un signo de pregunta al cierre. Vemos la 1, ya está hecha. Y vamos a utilizar las palabras que vemos en el paréntesis. El sujeto sería Terry. Y tenemos wear shorts. También nos vamos a guiar con el dibujito para dar la respuesta. Aquí tenemos a Terry, this is Helen, this is Taylin, Brandon, Sonia, Pedro, Carlos, and then we have Maria. Y ahí tenemos. Tengo que formular la pregunta utilizando Terry y shorts. El sujeto es Terry, entonces pongo primero el verbo to be que le corresponde, ¿verdad? La forma del verbo to be que corresponde en este caso es is. Luego el sujeto es Terry. Luego el verbo con ing, complement, wearing shorts. Cierro pregunta. Y luego la respondo en base a lo que veo en el dibujo. Digo, no, he's not. He's wearing jeans. Ok, así que este es el ejercicio, a escribir las preguntas y pues les voy a dar tiempo y lo vamos a revisar, ok. Ok. Good evening. Hi, good evening. Salud. Bless you. Teacher, una pregunta. Sorry. Hola. Dígame, hola. Podemos utilizar los nombres de los sujetos, ¿verdad? Sí, así como están en el paréntesis. Uh-huh. Por ejemplo, en la 2 utilizaríamos Taylin, que es él. Ok. Uh-huh. Gracias. You're welcome.
finish? No. Okay. Yes. Ready. Good. Let's check your answers. Okay, let's see. All right. Here we go. Number two, a volunteer for number two. It's Tylin wearing a right cup. Yes, he's wearing a right cup. Muy bien, excelente, Mario. Thank you so much. Right. Let's see, number three. Volunteer for number three. Is Mary talking on the phone? No. She's not. She's sleeping. Excellent. Excellent job. Perfect. Number four, volunteer. Are Helen and Terry eating? No, they're not. They are dancing. Excellent. That's the answer. Thank you so much. Number five. Let's see. Volunteer for number five. Pedro and Sonia are watching television. I watch in television. No. Let's see, can you repeat it? Creo que me no escuché una partecita por ahí. La cinco. Pedro Pedro. ¿Con qué empieza la pregunta? Antes de los nombres tiene que poner are. Ajá, estábamos, ajá, con el verbo to be primero. Ok, continúa. Pedro y Sonia, are Pedro y Sonia watching television? No, are not. They are talking. Muy bien, thank you so much. Good job. Let's see number six, volunteer. Are Tylin and Brandon wearing pizza? Yes, they are. Pizza. Muy bien. Good job. Number seven, volunteer. Is Carlos watching online? Watching online? No, he's not. He's reading book. Okay, chatting online. Very good. Thank you so much for your participation. Number eight, volunteer. Is Maria wearing boots? Mm-hmm. She is not. No, she's not. Okay. No, she's not.
She is. ¿Cómo se dice tacones? Tacones, ¿cómo le decíamos a los tacones? High heels. High heels, muy bien. She is wearing high heels. High heels. Excelente, miren qué bien lo han hecho. Excelente. Esto yo siento que es una de las cosillas que nos da un poquito más de problemas cuando nos toca a nosotros ir formulando, pero lo han hecho muy, muy, muy bien. Wow, ok, vamos al siguiente. Esos son WH questions. La estructura es básicamente la misma, solo que al principio le vamos a agregar una WH word. Le vamos a agregar una palabra de estas. En este caso solo lo vamos a hacer con what. Esa va a ser la WH word que vamos a ocupar. Solamente vamos a hacerlo con what. Y luego pues seguimos la estructura. Verbo to be quiere decir am is are, ¿verdad? Dependiendo. Entonces, what más verbo to be más sujeto más verbo plus ing y complemento al final question mark. Vamos a ver y vamos a ir utilizando lo que se nos da en el paréntesis. Por ejemplo, la pregunta la tengo que hacer con you and Ricky. Entonces sigo la estructura, voy a usar what, are, porque son dos, eres tú y es Ricky, son ustedes dos. What are you and Ricky doing? Y ahora respondo utilizando eat pizza. We are eating pizza. Tengo otro ejemplo. Aquí tengo que usar Michael. Entonces, elaboro la pregunta, utilizo la WH word que estamos hablando, es what, verbo to be is, sujeto Michael, verbo con ing, doing. Ahí no tengo complemento, la dejo hasta ahí. What's Michael doing? He's cooking dinner. Okay. Y así van a ir haciendo las demás. Ahorita como ya están los que están, ¿verdad? Ya está el grupo de los valientes, de los que dijeron yo termino esto porque termino. Ok, entonces ya creo que ya no se va a unir nadie más. Y en caso pues yo quedo pendiente. Los voy a poner a que lo hagan en grupo para que pues en grupo discutan las respuestas. Y luego revisamos. Y vamos a hacer los breakout rooms para que resuelvan esto. En grupo es más fácil. Tres grupos. Ok. Ahí está. Compartir todo.
this classroom. Did you finish?
María. ¿Sí no. terminaron? No, no. Muy poquito tiempo. No. Ya las cubrimos. Todos tenemos ahí unas dos dudas pequeñas, pero ya creo que hemos terminado. Ok. Veamos qué dudas tenían. Ah, bueno, la 7 que es studying, manteníamos la Y y le agregaba el IN. Studying. Ok. Y la 10, pues, es una autopregunta, estábamos. Ajá, exacto. Autopregunta, me gusta, sí. Yo tengo una pregunta. La duda era si usar what am I, aunque suena algo raro. What? ¿Y después qué iría? I am. Am I doing? What am I doing? Excellent. Muy bien. Sí, es una autopregunta. What am I doing? Ok. Ok, any other? En la 9, teacher, ¿verdad de que no se le aumenta ing a have en la respuesta? Yes. Where have? Sí se le aumenta el ing, siempre se le pone. They are. No desaparece la e. Sí desaparece la e, desaparece porque es el verbo have, termina en e, desaparecemos la e. Y ponemos a ing. They are having lunch. Lunch. They are having lunch. Okay. ¿Qué otra pregunta tienen sobre el ejercicio? Number 3. What are Ron and Lucy doing? La respuesta sería they are taking a walk. They are taking a walk. Lo mismo en el take, quitamos esa e. Ponemos ahí, taking a walk. ¿Alguna otra pregunta? Taking a walk. What Julie doing? Uh-huh. What's Julie doing? She's getting up. Getting up. Uh-huh. Ah, okay. Esa era una duda. Muy bien, René, y qué bueno que lo notó, me alegra mucho. Este es un verbo de dos palabras, two parts verb se llama, está compuesto por dos palabras, get y up. Cuando tengan un verbo de dos palabras, un two parts verb, el que toma el ing es la primera palabra, en este caso es get. Entonces getting ahí up. Es getting up. Muy bien, excelente, good catch, René. Ok, ¿algo otra duda siempre, que les ha quedado? Siempre va a ser así, la primera. Siempre en el primero, cuando estemos agregando ing, y es un verbo de dos palabras, un two-part verb, siempre va a ir en la primera. Ok. Any other question? No. Ok. Muy bien. Entonces, la 3, ¿cómo les quedó? ¿Voluntario? What are Ron and Lucy doing? What are Ron and Lucy doing? Muy bien. They are? They are taking a walk. Taking a walk. Muy bien. ¿Cómo les quedó la 4? What is Julie doing? Julie doing. Julie is... She is getting up. Julie is getting up. Muy bien. ¿Cómo les quedó la 5? What is Mary doing? What is Mary doing? She is shopping. She is shopping. She is shopping. Good. Number 6. What are Billy and Hank doing? Excelente. What are Ben and Hank doing? They are watching a movie. Muy bien. 7, Steven.
What is Steven doing? Muy bien. What is Steven doing? Very good. And he is studying much. Very nice. You, number 8. What are you doing? Muy bien. I am studying English. Excellent. Number 9. What are you and Emma doing? We are having lunch. Excellent. Y la number 10. What am I doing? Tengo que poner primero el am y después el I. What am I doing? Mm-hmm. Excelente. What am I doing? And the answer? I'm finished. Muy bien, excelente. Es como que adivinar qué está haciendo, qué estoy haciendo. What am I doing? Mm-hmm. Muy bien, excelente. Ok, entonces continuamos. ¿Qué sigue después? ¿Qué teníamos? Pues teníamos el video de la plataforma del vocabulario, de los Word Power Activities. Y bueno, no me voy a meter a la plataforma, mucho tarde en cargar eso. Entonces solo vamos a escuchar el audio desde acá. De todos modos, esto en la plataforma solo es para escuchar el audio. Identificar el vocabulario y practicar pronunciación. Lo vamos a hacer acá. Voy a poner, escuchan las oraciones, por ejemplo, van a escuchar en la primera que dice, she is, así, she's playing tennis. So you can repeat, she's playing tennis. Y así practicar pronunciación, se los voy a poner dos veces y voy a silenciar, pero aún estando así, pues pueden repetir en casa, ¿verdad? La idea es que no escuchen ruidos por ahí. Word Power Activities Part A. Listen and practice. She's playing tennis. He's riding a bike. He's running. She's swimming. She's taking a walk. They're dancing. She's driving. They're watching a movie. He's shopping. She's reading. He's studying. She's watching television. Page 34, Exercise 8, Word Power, Activities. Part A. Listen and practice. She's playing tennis. He's riding a bike. He's running. She's swimming. She's taking a walk. They're dancing. She's driving. They're watching a movie. He's shopping. She's reading. He's studying. She's watching television. Ok, y ese era el vocabulario de la plataforma con lo que han estado practicando y resolviendo sus ejercicios. Luego de eso tenemos la lectura de Friends Across the Continent. Y con solo. Tiche, solo una pregunta. ¿Cómo se pronuncia estudiando? Studying. 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 Con R. Studying. Ajá, studying. Ah, ok. Sí, suena más como R que como de studying. Studying. Ok, gracias. Muy bien. Ok, entonces con esta lectura, con este ejercicio de la lectura, termina la sección 5 y luego tenemos un par de ejercicios para
completar ya lo que es el present continuous, la práctica que hemos tenido. Y pues vamos a ver acá, y si hay alguna pregunta o algún vocabulario nuevo, pues ahí lo discutimos. Y finalmente vamos a hacer un ejercicio. Yeah. Read an online chat and develop skills in reading for details. So let's get started. Reading. Friends across a continent. Meg Martin and Kathy O'Brien chat online almost every day. Meg is an exchange student from the U.S. She is studying in Mexico. Kathy is in the U.S. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for Spanish class. Can you chat? For a minute. Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They're all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. Okay, this is what you just saw. Esto es lo que acaban de ver en la platform. ¿Tienen alguna pregunta con el vocabulario? No. ¿No? Okay, entonces vamos a hacer un ejercicio de lectura comprensiva. Ok, aquí está, lo tienen en su presentación en la PowerPoint. Ok, aquí está en la PowerPoint. Aquí. Ok, van a leer y lo pueden ir haciendo en grupos. It's kind of tricky. Read the conversation. Who's doing these things? Complete the sentences. Lo único que van a poner es el nombre de la persona que está haciendo estas cosas. En el número uno, is writing an essay. ¿Quién está escribiendo un ensayo? Hay varias personas en la lectura, no solo es Meg, no solo es Kathy, habla del papá de Kathy, del hermano de Kathy. Entonces, ahí van a ir viendo quiénes están haciendo esas cosas y solo van a escribir el nombre. Y lo pueden hacer en grupos para que discutan las respuestas. So, we have time. Tenemos tiempo. Vamos a ver nuevamente. Okay, you can go ahead and complete this exercise in group.
René, lo volvió a sacar la aplicación. Okay. Yes. ¿Quiere que lo una de nuevo o se queda aquí mejor? Como me gusta. Alguien más también lo sacó. ¿Mande? Hay alguien más que también lo sacó. Quiero ver. Pero ya no intentó. Oscar, no sé, Oscar quizás. Bueno. ¿En qué grupo estaba? Va a hacer un intento más en el 2. Bye. Okay, ya que están todos de vuelta, vamos a revisar las respuestas. Creo que aquí está. Okay, now. Number one, who's writing an essay? Got you. Let's see. Yes, that's correct. Number two, who's having a coffee? Man.
Okay, correct. Number three, who's talking on the phone? Carmen. 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 Excellent. Number four, who's watching a baseball game? Kathy's father. Very good. Number five, who's shopping? Kathy's mother. Kathy's mother. Kathy's mother. Good. And finally, who's playing soccer? Jones. Jones. John. ¿Podrían haber puesto John is playing soccer o Kathy's brother is playing soccer? Okay. Muy bien. Ok, ya casi. El último ejercicio que tienen aquí es como un test. Ok. Tenemos 16 questions para más o menos ver cómo andamos con el present continuous. ¿Cómo funciona esto? Sé que no lo vamos a alcanzar a terminar porque solo nos quedan como 5 minutos. But that's okay, por lo menos vamos a empezar. Tenemos, complete the 16 questions, ¿cómo lo van a completar? Fácil, esto solo tienen que escoger un literal A, B o C. ¿Cuál sería el que complemente este espacio donde tengo los tres puntitos? Tengo que leer, I am watching TV and my brother. ¿Qué me falta aquí? Is reading or read? Is reading. Is reading. Es correcto, Silvia. Is reading. Excelente. Tienen que ir, acuérdense que la estructura después del sujeto que está en brother, tiene que ir verbo to be. En este caso sería is. Y luego el verbo principal con ing, is reading. Entonces la respuesta de la 1 es B. Entonces yo vengo y escribo en mi cuaderno 1B. 1B. No es necesario que lo copien todo. Todo, ok. No, solo número 1, B. Y así pueden irla viendo en la pantalla y pueden ir contestando. Por lo menos quiero ver si hacen hasta las 5. Bueno, ya le voy a avisar, solo que ahorita no estoy en la casa, como entro en una media hora. Le aviso en la mañana, no sé si ya va a ocupar eso. Bueno, no, silenciate.
Okay, veamos al menos un par. La dos, ¿cómo les quedó la dos? Thomas and Patrick. Literal A. That is correct. Are playing. Letter A. Number two, letter A. Are playing. Very good. Number three. Letter A. What are you doing? If you got A, that is correct. Number four. Literal C. Letter C. B or C? No escucho bien. Letter C. That's correct. Letter C. Aren't. They aren't eating their dinner right now because their food is too hot. And number five. Letter B. Yes. B. Okay. Yes, I am. Number six. A. What? What are you doing? I'm taking a test. Muy bien. Veo que hasta aquí pues han hecho un excelente trabajo. Si gustan completarlo en su tiempo libre el fin de semana, pueden seguirlo haciendo. ¿Y cómo van a saber si están correctas? Acá están las respuestas. Y aquí pueden ver cuál sería su nota. Vean, si se sacan 16 buenas de 16, sería un 100. Si solo tienen 15 buenas de las 16, sería como un 9.4. Y así sucesivamente. Entonces, les deseo un feliz fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos el lunes para nuestra última clase y el repaso de los possessives. Importante. ¿Ok? Good night. Okay. Good night. Take care. Night. See you on Monday. See you Monday. Bye. 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 Bye.